Curiosillos, curiosillas, bienvenidos un día más a esta nueva lección. Hace unos días comenzamos a aprender a hacer reported speech y hoy es el turno de aprender a hacer el reported speech, pero con questions, con preguntas. Así que si tú estás listo, si tienes la pila cargada, coge tu lápiz y papel porque no me enrollo más. Empezamos a ver cómo hacer preguntas en reported speech. días ya aprendimos a hacer el reported speech o estilo indirecto cuando se trataba de enunciados tanto positivos como negativos. Pues bien, hoy aprendemos a hacer el reported speech con preguntas pero Recuerda que hay unas normas generales que aplican siempre que hacemos reported speech y que os las explicaba en esa lección anterior. Así que si no te acuerdas de ellas, de esos cambios que generalmente tenemos que hacer cuando pasamos de estilo directo a estilo indirecto, te lo dejo por aquí para que vayas a verlo antes de empezar con esta nueva lección. Bueno, con el tema de las preguntas, el tema del reported speech es easy peasy, es muy muy fácil. Tenemos que saber que hay dos tipos de preguntas. Por un lado están las yes no questions, que son las yes no questions, pues simplemente preguntas que podemos contestar con un simple sí o con un simple no, ¿bien? Por ejemplo, do you like apples? ¿Te gustan las manzanas? Con que contestes yes i do o no, I don't, sería suficiente. Pero, por otro lado, hay otro tipo de preguntas que son las WH questions, es decir, las question words questions. Esas preguntas que comienzan con alguna de estas WH questions. ¿Vale? Y que requieren pues, que demos algo más de información, no un simple sí o un simple no. Entonces, eh, a la hora de hacer el reported speech, tenemos que saber de qué tipo de preguntas se trata primero, muy fácil de distinguir, para después aplicar las normas pues, que os voy a contar ahora mismo. Así que vamos en primer lugar con las Yes-No questions. Bueno, vamos a imaginar que viene Adrian, Adrian Brody, por ejemplo, y nos pregunta, ¿Do you like chocolate? ¿Cómo podemos contarle a alguien que Adrian Brody nos ha preguntado si nos gusta el chocolate? Pues muy fácil, lo primero que tenemos que hacer es introducir nuestra frase de reported speech, al igual que lo hacíamos con los statements, diciendo, Adrian wanted to know o Adrian asked me, fijaos que ya no digo... Adrian told me o Adrian said to me, como decíamos con los statements, porque al tratarse de una pregunta queda muchísimo mejor decir Adrian me preguntó o Adrian quería saber. Una vez que tenemos nuestra frase introductoria puesta, lo siguiente que tenemos que hacer es añadir un if o whether. Este if o whether lo que significan es un si. Igual que en español, que digo Adrian quería saber si, bien, pues ese es nuestro if o nuestro whether. Ya tenemos el principio de nuestro reported speech. Adrian wanted to know if, siempre detrás del if y detrás del whether, vamos a poner el sujeto. If I, porque me lo está preguntando a mí. If I, y ahora vamos a acordarnos de esos cambios de tiempo verbal que había que hacer en el reported speech. Si la pregunta está en presente simple porque me la han hecho con do, yo tengo que irme un pasito para atrás a la hora de hacer el reported speech y lo tengo que contar en past simple. En este caso, el verbo es like, pues tendré que decir if I liked. Y luego ya digo el qué, el chocolate. Bien, ya lo tenemos. Adrian wanted to know if I liked chocolate. Fácil, ¿verdad? Pues vamos a ver otra. ¿Qué pasa si viene Thomas y nos dice, ¿Did you see Mary yesterday? ¿Viste a Mary ayer? Bueno, vamos a hacer nuestra frase introductoria en primer lugar. Y vamos a decir, Thomas asked me, porque es a mí a quien me lo preguntó, después de nuestra frase introductoria el if o whether, if, y después el sujeto, if I, porque me lo está preguntando a mí, Had seen. ¿Por qué had seen? Porque la pregunta está hecha con did. Es una pregunta en past simple. Yo me tengo que ir siempre un pasito para atrás cuando hago reports de speech y el pasado simple pasa a ser un past perfect. Entonces tengo que decir, if I had seen a quién? Mary. Y luego cuidado porque tenemos un yesterday y recordad que también los adverbios de tiempo cambiaban. Y en lugar de decir yesterday, vamos a decir the day before o the previous day. Por eso os decía que vayáis primero a la lección anterior donde os explicaba todos estos cambios para después entender muy bien lo que estamos haciendo en esta lección con las preguntas. Este sería el resultado de nuestro reported speech en el caso de esta pregunta. Vamos a seguir la misma estructura y la misma fórmula. Si viene nuestro amigo Thomas y nos dice: ¿Will your sister buy this car? Para yo pasar esta oración a reported speech tendré que decir: Thomas wanted to know, porque es Thomas el que lo quiere saber. Luego, después de nuestra frase introductoria, vamos a decir: if, si quién, si mi hermana, porque está preguntando si mi hermana va a comprar este coche, ¿no? Pues vamos a decir if my sister, y ahora que tenemos, tenemos la pregunta con will, y si recordamos bien, el will pasa a ser un would en el reported speech. Entonces, wanted to know if my sister would buy, cuidado porque dice this car en el estilo directo, en el estilo indirecto tendremos que decir that car, ¿bien? Pues... Esto sería cómo queda esta oración, esta pregunta en Reported Speech. Thomas wanted to know if my sister would buy that car. Vamos a ver ahora cómo es el Reported Speech con las WH questions. Esas preguntas que requieren que hagamos una respuesta un poquito más elaborada y no un simple yes or no. En el caso de las WH questions, ya no vamos a necesitar ni el if ni el whether. Vamos a tener una WH question, como por ejemplo, ¿How Often Do You Practice Yoga? Y lo que vamos a hacer es, después de nuestra frase introductoria de Pepito Me Preguntó, vamos a dejar esa WH question. En este caso, He Wanted to Know, o He Asked Me, ¿How Often? Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es... Señalar muy bien, detectar muy bien cuál es nuestra WH question. En este caso, how often. Frase introductoria seguida de la WH question. He wanted to know how often y justo después vamos a poner el sujeto. En este caso, me está preguntando a mí con qué frecuencia practico yo. ¿ah? Entonces diré how often I. Bien, porque me lo está preguntando a mí y ahora fijaos que la pregunta está en presente simple. De nuevo recurrimos a nuestra tablita de cambios en los tiempos verbales y sabemos que el presente simple pasa en reported speech a past simple. Así que tendré que decir, I practiced yoga. He wanted to know how often I practiced yoga. Fácil, ¿verdad? Vamos con otra. Imaginaos ahora que viene vuestra madre y os dice: ¿Why did you call Peter last Sunday? Porque llamaste a Peter el pasado domingo. Bueno, pues vamos a hacer nuestra frase introductoria. En este caso es mi madre la que pregunta. Así que diré: My mother asked me. Porque me lo pregunta a mí. ¿Cuál es nuestra WH question en este caso? El why. Pues señalamos nuestro why. She wanted to know why y lo ponemos justo detrás y a quién le está preguntando? A mí, ¿verdad? Pues voy a decir why. I. Bien, hasta aquí va todo bien. Y ahora fijaos que la pregunta del estilo directo está en pasado eh, simple porque está hecha con el did. Why did you? Eso es un past simple. El past simple, ¿a qué lo paso cuando hacemos reported speech? A past. Perfecto. Entonces tendré que decir I had called a quien? A Peter, si no recuerdo mal lo que había dicho. Y luego dice last Sunday. Es el last Sunday. Lo podemos cambiar por un the Sunday before o the previous Sunday. Así es como queda nuestra oración en reported speech. My mother wanted to know why I had called Peter the sunday before or the previous sunday Aunque las madres son más de preguntar dónde has estado. Así que vamos a suponer que viene la mami y nos dice, "Where have you been?" Y tenemos que contarle a alguien. Pues mi madre me preguntó que dónde había estado. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Frase introductoria: My mother asked me or my mother wanted to know. ¿Bien? ¿Qué es lo que quería saber? Dice, ¿where? Esa es nuestra WH question. Pues vamos a decir, ¿where? En nuestro reported speech. ¿Dónde estaba quién? Yo, ¿verdad? Pues justo detrás de nuestra WH question vamos a poner el sujeto. ¿Where? I. Y ahora dice, ¿have you been? En el estilo directo. Ese present perfect lo vamos a pasar a past. Perfect, según nuestra tablita de correspondencias de reported speech. Entonces voy a decir where I had been y luego dice this morning. Pues cambiamos el this morning por that morning. Y ya tenemos nuestra frase en reported speech. Easy, peasy. That's a piece of cake. Esto es pan comido. Vamos con una más. Supón que vienes y me preguntas, Paloma, when will Mary visit her parents? Vale, vamos a pasar esta pregunta a reported speech. En este caso, nuestra WH question es un when. Pues vamos a hacer nuestra frase introductoria seguida del when, después nuestro sujeto, después hacemos el cambio en el tiempo verbal y vemos qué es lo que pasa. She or he wanted to know, or he asked me when. Y ahora sujeto Mary. Ahora qué pasaba con el will, lo cambiábamos por un would. Pues vamos a decir when Mary would visit her parents, porque se trata de los padres de ella, de Mary. Y así simplemente queda nuestro report de speech de esta pregunta. He wanted to know when Mary would visit her parents. Bueno, ¿qué? ¿Lo veis fácil o difícil? Te voy a dejar dos preguntitas, una yes, no question y una WH question para que tú aquí en los comentarios me la transformes y me la pases a reported speech, que yo te digo si es un ok o si es un down, como en la antigua Roma. Así que anímate. Aquí van. Aquí te va la primera. ¿Have you ever been to Scotland? A ver, a ver qué, qué me hacéis aquí. Vamos con la segunda. Esta os la voy a complicar un poquitito más. Allá te va. ¿Why did you choose Spain to spend your holidays last summer? ¡Hala! Ahí queda. Si me haces, está bien. Es que lo has entendido de rechupete. Pues nada, dejadme en los comentarios vuestras respuestas y yo os digo si es un up o si es un thumb down. A ver qué tal. Espero veros muy prontito. Acordaros de suscribiros si no lo habéis hecho ya y de dar a la campanita para que YouTube te avise cada vez que publico un nuevo vídeo. Así que venga, que todavía nos queda. El Reported Speech de las órdenes. Las órdenes nos quedan por ahí. A su orden, mi señor. Nos vemos muy prontito. Chao.